Bueno, esta es la continuación del video, pero yo me voy a beber mi café primero. Así que, Salud. ¿cuántos de ustedes beben café con galletas? Pero tienen que mojarlo. O con pan. Hola, brecheros, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal, su canal, nuestro canal. Y bueno, el día de hoy seguimos con la segunda parte de 30 cosas que debes tirar en esta cuarentena. Esta es la segunda parte y el día de hoy vamos a estar entrando a este closet. Pero bueno, vamos a estar haciendo otras cosas que nos faltaron en la primera parte. Espero se encuentren ustedes súper bien y que la primera parte del video les haya sido de mucha ayuda para ustedes. Y espero que esta segunda parte también sea de mucha ayuda para ustedes. Y bueno, vamos a continuar con este video. La próxima cosa que vamos a hacer es que vamos a tirar, a sacar, a seleccionar ropa vieja o ya desgastada, que ya no vayamos a usar, que no nos sirve. Muchos de nosotros, lo que queremos bajar de peso, tenemos mucha ropa ahí, que ay, la vamos a dejarla para cuando yo baje un par de libritas, que yo sé que me va a servir. Y se acumula un montón de ropa. Y vamos a tirar a seleccionar mucha ropa ahora que uno no quiere, o simplemente vamos a separar la de verano con la de frío. Si tú eres como yo, que vives en un país que tiene frío y calor, tienes que seleccionarla porque si no el closet se te va a llenar de ropa. Y bueno, como ahora estamos entrando en el calor, entonces vamos a sacar todo lo que tenga que ver con frío, o más o menos, porque ahora mismo la temperatura está como fresca. Vamos a empezar. Este es un closet compartido. Aquí tengo mi fundita para sacar las cosas. Ese que voy a necesitar más que esto porque está muy chiquito. Ni tanto porque ya yo saqué cosas de aquí. Cuando iba a entrar el invierno ya yo había sacado cosas de aquí. Entonces no sé si tenga que sacar más. Vamos a ver. Este closet yo lo comparto con mi hermano. De ahí para allá es mío. Y de ahí para allá es de él. Y eso ahí arriba también. Lo único que cambia, ahí abajo que hay zapatos, maleta y cosas así. De ese lado, que es el mismo lado de él, es mío. Y de ese lado es de él, que es mío. Que aquí arriba es mío. Pero bueno, vamos a empezar por lo primero. Es eso. Yo no sé si ustedes son como yo, que uno siempre tiene una ropa como así, como que traposa, ya que es la ropa como con la que uno se siente cómodo en su casa, que no es para salir, sino para uno estar cómodo en su casa. Puede tener hoyo, puede estar ancha, todo es telengá, y uno como queda no la bota. Ya mi parte está hecha. Estas fueron las perchas, los ganchos que sobraron. Entonces eso como que divide la parte de él de mi parte del closet. Lo próximo van a ser pantalones viejos que ya no queremos o que estén rotos, desgastados. Yo no puedo sacar lo de que abrigan de pijama porque la temperatura está fresca. Hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, hold tight, get me close, collide. Hold tight, hold tight, hold tight. Dripping lights paint the skies, all because of you.
Bueno, brecheros, ya mi lado está organizado. Ahí están mis chaquetas, mis blusas, mis... Bueno, todo eso es mío. Saqué ya la que eran de frío, la puse por allá, se la enseño ahora. Y ahí puse mi pantalón largo de pijama. Y mis licras están en esa esquina y no se pueden ver muy bien. Mi licra la puse en esa esquina allá arriba. Todo ese reguero es de mi hermano. No tengo culpa de eso. Y bueno, así quedó. Eso fue lo que yo saqué. Fueron blusas, pantalones, que ya no quiero. Algunas camisas y chaquetas. Y bueno, aquí están todas las chaquetas que saqué. ahí están todas. Todavía sí las quiero. Lo que pasa es que ya no las necesito. Son muchas cosas. Vean. No la necesito en este momento. Abrigo, chaqueta, bla, bla, bla. Ok, brecheros, ahora vamos a otra área. Y vamos a recoger ropa interior que no queremos. Yo sé que en esta gaveta yo me voy a encontrar licra, pantalones o blusa que no van aquí porque mami cuando lava, ella lo guarda donde no es. Entonces uno tiene que organizarlo. Miren la licra aquí. Esta partecita yo no se la puedo mostrar porque ¿para qué yo voy a estar mostrando ropa interior? Ustedes no deberían ver eso. Ay, salió mucha polvo. Bueno, aquí en esta gaveta yo sí dejo mi pijama corta, sí la dejo ahí. Lo que son pantalones largos yo lo pongo allí en el closet. Miren cómo está mi desodorante ahí, nuevo, entero, porque ya yo no uso desodorante de farmacia porque no me prueban ninguno. Nunca en la vida me han probado los desodorantes de farmacia. Ahora que yo empecé a hacer mi desodorante natural, una maravilla. Sigo sacando prendas desgastadas. Eso tiene un recuerdo que me las regaló mi mejor amiga, entonces se nos puso prieta, no sé cómo decirlo, como que se nos oxidó por meternos a la playa con ella. Se puso fea. ¡Wow! Miren, ese peluche era de cuando yo estaba en Madre Mazzarello, antes de entrar a la high school, en la escuela en República Dominicana. Y lo firmaron todas mis amigas, la firmaron. Es así, veo el de mi mejor amiga. Esa, dice Ana, es la firma de una de mis amigas. Esa la hizo Isaura. Tengo mucha que no sé de ella. Isaura, espero que estés bien. Mayelin, como siempre, ven, grande. Y déjame si va Joaldin. A ver aquí. Ahí abajo. Puso Jova. My best friend forever. That's true. Te quiero, Arlene. Mire. Se estaba borrando porque creo que le cayó agua. Mua para ti. Oye, ahora. Estas son medias de frío, súper gordas. Miren cómo son por dentro. Súper abrigadas. Vean. Bueno, amigos, ya esto está organizado. Aquí está todo lo que saqué. No fue mucho, porque todo lo que está aquí está bueno. Algunas cosas ya no las necesito, como medias que estaban rotas o ya muy viejas. Al igual que la ropa interior. Y ya. Todo lo que no iba aquí, ahora lo voy a poner donde va. Ok, brecheros. Esto fue todo lo que saqué de pantalones y blusas y de ropa interior. Aquí está lo que saqué. Ahora vamos a otra área, que es el área de los zapatos. Eso no es mío, eso es de mi hermano. Todo esto que está para allá, es de mi hermano. Esta maleta estaba ahí adentro. Para que pudieran ver, tuve que sacar. Aquí hay muchas cosas que yo voy a terminar tirando. Voy a ser 100% sincera, y es que cuando estábamos cambiando de temperatura de otoño a invierno, yo saqué muchísimas cosas de verano de ahí. Y ya yo había hecho una limpieza de todo. Pero ahora saqué muchas cosas que ya no voy a necesitar. Y lo mismo voy a hacer con esto aquí. Entonces, vamos al mambo.
Estas son las ropas de invierno que saqué. Y bueno, brecheros, medio acomodé las cosas ahí. Puse las dos fundas, un y otro zapato de invierno. Esos fueron los únicos zapatos de plataforma que dejé. Y esos son unos... ¿cómo se le llama esos zapatos, ma? Unos zapaticos ahí. Esos son de punta. Y los otros tengo dos más debajo de la cama. Entonces, esos fueron los que saqué. Esos zapatos los saqué porque ya no los quiero. Esas botas. Y hay unos botines aquí que tienen muchísimo tiempo que ya no lo quiero. Hola, brecheros. Ahora es el turno de los bolsos, de las mochilas que no queremos, de esas mochilas escolares que ya no vamos a utilizar, carteras que ya no usamos para salir y cosas así. Mira, ¿tú sabes, cosas tú sabes que están ahí de más? Después de que dieron la primera fase, de que reabrieron la primera... Puede que oigan una que otra, otro ruido porque ya no estoy sola. Ustedes saben que no vivo sola. Ahora voy a sacar cosas ahí. Tengo unas cuantas mochilas de la escuela que no las necesito. Y tienen un rato ahí tendida en una esquina que no deberían estar ahí. Así que vamos ahí. No me acuerdo cómo llegué a tener esta, pero yo sé que alguien me la regaló. Pero me gusta. Es como tejida. Se pone así. Yo sé que esta ya llegó a su fin. Ay, esa fue la primera mochila que yo tuve aquí en la high school. Y de estas que están aquí, yo las uso todas. Lo único es que yo no tengo espacio donde ponerla. ¿Qué voy a hacer? Ponerla una dentro de otra. Para que no se vea todo así como tan abultado. Esta cartera, a mí me parece que ella es un poco incómoda, pero está buena, no la quiero botar. Esta yo la tengo que botar porque ya está rota. Ven, ahí está toda pelada y fea. Yo la voy a cambiar por esta. Monedero, monedero de elefantes. Mi diploma de la high school. Guardando basura y nada, me puedo creer. Amigos, saqué estos tres bolsos. Ya se está desgastado. Ese está súper viejo. Era gris, ahora es amarillo. Y ese también es viejísimo. Y ya por ahí abajo está pelado. Está pelado. Ahí abajo. Y bueno, eso fue lo que saqué de los bolsos. Ahora, yo tenía, cuando yo estaba sacando lo de la ropa, yo tenía que sacar jeans. Pero yo boté todo mi jeans. No tengo jeans. Solamente tengo licra, leggings, para los que no saben lo que es licra, y ya. Y pijama, porque es que uno no sale de aquí. Y más ahora en esta cuarentena. Y también una cosa que pasa con los jeans, es que a mí no me gusta que me queden como talla bajito. Tú sabes que cuando tú te abajas, también el jean se baja, no. Eso no me gusta. A mí me gusta que sean talla alta, para que me queden bien y yo no tenga que estar subiéndome los jeans. Eso es un problema. Yo quiero que cuando yo me sube el jean, se queden ahí y ya. Que no se bajen ni se me vea nada por aquí ni por allá. Y bueno, esa era la otra cosa. Jeans. Que ya no te sirvan, lo tienes que sacar. También cinturones, correa. De eso que agarrar los pantalones. O cinturones de que van aquí en la cintura. Yo no uso eso. Tampoco cinturones, no me gustan como se ve. La verdad. Pero esto es otra cosa que si tienes, deberías sacarlo de tu closet. Bueno, lo que ya tan feo, lo que ya no vayas a usar. Algo que ya mencioné en el otro video eran los libros, pero yo no lo hice en el momento. Y ahora mismo eso es lo que vamos a hacer, a seleccionar los libros que ya no vamos a usar.
Este es el pequeño librero de aquí, donde están todos los libros. Yo sé que muchas cosas de aquí no se necesitan, así que hay muchas cosas que hay que sacar. Estos que ustedes ven aquí son unos utensilios que yo tengo de hacer jabón natural y también para hacer mi desodorante, porque yo tengo un problema aquí y tengo que estar usando cosas naturales en mis axilas porque ellas se irritan. Y ya ustedes saben, esa plancha mami la está usando casi ahora, que no sé qué hacía ahí todavía. Eso no lo puedo mover de ahí porque no tengo dónde más ponerlo. Pero este es como un librero, pero con un asiento ahí. Nadie se sienta ahí. Así que... y la mayoría es el libro de Diana, de ella leer, que va a tener que ponerle más atención a eso. Y ya se está riendo ahí. Flyer, así ustedes deberían votarlo también. Esto fue todo lo que yo saqué, unos papeles ahí que no se necesitaban, libros también, y esos papeles que tiene que revisar mi mamá porque lo tenía por ahí regados. Y eso fue todo lo que saqué. Me encontré con unas fotos por aquí. Eso soy yo, bebé. No sé qué hacía eso ahí. Brecheros, llevo el día entero limpiando, la verdad, y estos hábitos, esto de limpiar, hace uno sentir como muy, no sé, como que te distrae y te hace sentir como en paz, ver tu casa organizada. El tú tener tu casa organizada, eso hace que tú también seas organizado. Y pequeños hábitos como esos que hacen cosas grandes, ¿saben? Y el uno ver la casa organizada hace sentir a uno bien en paz, como que organizado. Yo ya sé, he dicho mucho la palabra organizado, pero es la verdad. Cuando tú tienes la casa así como desorganizada, tú te sientes como estresado, como que tú no hallas para dónde coger. Díganme si solo soy yo que se siente así o en realidad eso pasa. ¡Ah! ¡Qué cambio! Hola, brecheros, ¿cómo están? Ya he dicho hola, brecheros, yo no sé cuántas veces en este video. Hoy es otro día, han pasado como 3 días después de ese último clip que yo grabé. Tengo algo puesto en la cabeza.
para lavarme el pelo. Ahora lo que iba era sacar las medicinas vencidas que tenemos por ahí. Mi mamá botó todo eso, así que me dañó el video. Yo no voy a poder hacerlo aquí, así que van a tener que hacerlo ustedes. La otra cosa era sacar sábanas, toallas, funda de almohada, cubre colchones que ya no vamos a usar, botar los que ya no sirven y así. Nosotros no podemos hacer eso ahora. Ya yo les dije que este apartamento es muy chiquito, entonces si sacamos eso vamos a tener funda en el medio y no queremos poner el espacio más pequeño aquí porque tenemos cosas que queremos como regalarla y en este momento no podemos hacer eso. Entonces si lo sacamos del closet, de tan organizado que está en el closet, para ponerlo en el medio se nos va a hacer un revolú. Y ya esas eran las cosas, las 30 cosas que deberías tirar en esta cuarentena. Y bueno, brecheros, esto fue todo por el video de hoy. Disculpen las fachas para despedir este video. Espero que estos videos, estos dos videos de 30 cosas que debes tirar en esta cuarentena, les haya hecho de mucha ayuda a ustedes. Espero que estén muy bien. Muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito a este canal. Gracias a ustedes, este canal está creciendo. No se olviden de suscribirse para los que no están suscritos. Dale like a este video si te gustó. Dale a la campanita para que YouTube te avise cuando yo suba un nuevo video. Y nos vemos en el próximo. Bye.